Y entre tanto, un grupo de venezolanos se llevó a cabo una protesta frente al restaurante del chef conocido como Nusret, que fue quien atendió a Nicolás Maduro en Turquía. A la derecha de sus pantallas, el drama que viven cientos de venezolanos en su país escarbando entre las basuras para buscar comida y comprando carne podrida ante la incapacidad de los tenderos para refrigerarla por falta de luz. A la izquierda, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, disfrutando de un jugoso y costoso banquete ofrecido por el chef conocido como Nusret en un restaurante de Turquía. La comparación sigue despertando rabia e indignación. Este 19 de septiembre, decenas de venezolanos se reunieron frente al restaurante de Nusret en Miami para expresar su disgusto. Con pancartas y banderas del país al que desean volver algún día, ciudadanos e integrantes de la comunidad de venezolanos perseguidos políticos en el exilio protestaron por lo que consideraron como una burla del jefe de Estado. Y mira, aprendí la técnica. Estamos protestando por la actitud genuflexa y servil del dueño de este restaurante atendido a Nicolás Maduro cuando es un dictador y millones de venezolanos se mueren de hambre. Los manifestantes intentaron boicotear el establecimiento. También anunciaron que emprenderán acciones contra el cocinero que agasajó al mandatario venezolano. Y establecer comunicaciones con las autoridades para ver de qué forma se puede sancionar e impedir que este individuo esté funcionando en pleno corazón del exilio venezolano y cubano cuando hay millones de víctimas de esa dictadura de izquierda. Haremos todo lo posible para que cierren sus operaciones. Entre tanto, la economía del país caribeño sigue reflejando cifras cada vez más difíciles de creer. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros reveló que el incremento de la canasta familiar entre agosto de 2017 y agosto de 2018 fue superior a 70.000%.